Què tal, com estan? Benvinguts al plató d'Ara Televisió. El nostre convidat d'avui, Juan María Uriarte, té 80 anys. El van ordenar capellà als 24, bisbe als 43. Ha estat bisbe auxiliar de Bilbao, de Zamora i de Sant Sebastià fins al 2010. Ara és bisbe emèrit, bisbe jubilat. Hi ha moltes coses que podríem dir de la seva trajectòria, però n'hi ha una que, des d'un punt de vista periodístic, sempre remarca i té molt a veure amb l'objecte de l'entrevista que farem avui. Va fer de mitjancer perquè se celebrés una reunió entre el govern espanyol, aleshores presidit per José María Aznar, i ETA, a Ginebra, el 1998, després d'una declaració de treva de la banda terrorista. Tres enviats del president del govern espanyol, el seu cap de gabinet, Javier Zarzalejos, el secretari d'Estat per la Seguretat, Ricardo Martí Fluixà, i el sociòleg Pedro Arriola es van reunir el 19 de maig del 98 a Zuric, a Suïssa, amb el dirigent d'ETA Miquel Albizu Uriarte Anza i Belén González Peñalba Carmen. Una reunió que va durar 2 hores i 35 minuts, amb la qual no es va arribar a cap acord. Es va arribar a parlar de la possibilitat de fer una segona trobada que finalment no es va celebrar. Ara, Juan María Uriarte acaba de publicar aquest llibre, La reconciliación. Arriba en un moment en què, com saben, ja fa més d'un parell d'anys que ETA ha declarat el final definitiu, vull dir, de la seva activitat armada. En aquest llibre, Uriarte parla de la reconciliació, una reflexió per començar, diu, d'una vegada, un procés de perdó, de reconciliació que necessita el País Basc. Diu d'ell mateix: he viscut llargament i intensa el dolor de percebre i sentir una societat esquinçada. He participat en intents de pacificació i de reconciliació. Què volen dir, aplicades al País Basc, aquestes paraules? És una de les qüestions que volem abordar amb ell. Obispo Uriarte, muchas gracias por acompañarnos. Estoy encantado de estar aquí, frente a ti. Muchas gracias. ¿Por qué ha publicado este libro ahora? Pues la verdad es que la temática de la reconciliación tan actual en el País Vasco y también en otros lugares me ha preocupado y me ha ocupado mucho, primero en mi vida presbiteral, pero sobre todo en mi vida episcopal. No cabe duda de que yo he vivido en epicentros como San Sebastián y también Bilbao, donde el tema de la violencia terrorista y a veces también las respuestas contraterroristas que se pasaban las líneas rojas de los derechos humanos, pues eran pan de cada día o por lo menos pues tema de preocupación constante, ¿no? Ciertamente ha influido también el hecho de que en un momento, como has indicado al principio del programa, tuve que intervenir por petición tanto de ETA como del gobierno de Aznar. Tuve que intervenir no como mediador, yo nunca fui mediador, fui un intermediario que facilitaba, que daba una cierta seguridad y confianza a quienes se sentaban en la mesa y que podía en un momento determinado desatascar un diálogo si se atascaba. Esa era mi misión. Y la de ser testigo por si alguien quería desnaturalizar del todo aquel. Y bueno, pues eso por un lado. Por otra parte, pues he tenido que escribir cartas pastorales, conferencias, etcétera, y asomarme a varias áreas de la reconciliación. Necesitaba de alguna manera condensarlo todo esto en un libro, y es lo que he intentado hacer en este libro de 140 y tantas páginas. Sí, no es muy largo y al mismo tiempo es muy claro, que siempre es una virtud. Pero aparte de las homilías que habrá escrito y de su trabajo parapolítico, digo yo que habrá escuchado mucho también, habrá escuchado mucho sufrimiento, habrá escuchado muchas almas de un lado y de otro, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Bueno, las víctimas son, digamos, el rostro más desgarrador que ha dejado esta confrontación sangrienta que ha durado 50 años. 50 años imprimen carácter, ¿verdad? Bueno, y ciertamente la escucha de las víctimas, la visita a bastantes víctimas que he podido realizar, sobre todo en los años de San Sebastián, especialmente, de los 10 años de mi ministerio en San Sebastián, pues me han sensibilizado especialmente con respecto a ese área. Pero por otra parte, esta sociedad
necesita también una ética para la paz, la reconciliación no es una pura estrategia, necesita un fundamento ético, y el ir elaborando esa ética para la paz a la luz del magisterio de la Iglesia ha sido otro de los elementos que de alguna manera han inspirado mi pensamiento. Al mismo tiempo pensaba que una educación para la paz era absolutamente necesaria y que la paz y la reconciliación tenían un largo recorrido que tenía que empezar muy temprano en la vida de las personas. Bueno, justamente una cuestión de tiempo le quería proponer, porque usted dice en el libro, las heridas están en carne viva y son muy numerosas. ¿Ya es tiempo de empezar un proceso de reconciliación en el País Vasco? Bueno, todavía en el País Vasco y en el conjunto del Estado español, todavía no sería el tiempo propiciamente adecuado, pero yo estimo que lo que los especialistas llaman intervenciones prolépticas, es decir, anticipativas del clima social existente, pero que meten en la masa social una levadura que, dicha con serenidad y con sosiego, pueda hacer un camino en el interior de la sociedad, esto es necesario. Es necesario anticiparse al kairós, al tiempo superoportuno, porque ese tiempo oportuno hay que prepararlo por intervenciones que pueden llamarse inoportunas, pero que en el fondo ayudan a gestar la oportunidad. Como un adviento, ¿no? Como un adviento, como una preparación. Eso es. Pero entonces, ¿en qué consistiría concretamente en el País Vasco esta preparación? ¿En qué pasos? Bueno, esta preparación afecta a muchas personas y grupos y estamentos e instituciones que tienen algo que ver, algo importante que ver con la reconciliación. Ciertamente afecta a ETA. ETA debe entregar sus arsenales y ETA debe incluso disolverse como organización armada y terrorista. Esto está clarísimo. La misma izquierda nacionalista pues debe reconocer los niveles de complicidad que haya podido tener con ETA, debe reconocer. Los partidos políticos mismos han de reconocer que en un cierto tiempo pudieron ser un tanto conniventes en un primer momento con el terrorismo de ETA y la misma sociedad vasca tiene que reconocer que tardó en darse cuenta de la inmoralidad de las actividades de ETA y de los males que producía en la sociedad. Curiosamente, y yo no me distingo por ser apologeta de la Iglesia, curiosamente la primera institución que condenó a ETA fue la Iglesia. Pero también hay que decir que la misma Iglesia, muy preocupada por elaborar una ética de la paz, no tuvo la suficiente sensibilidad a tiempo para entender desde dentro el sufrimiento y el dolor de las víctimas, de todas las víctimas, y para hacer más de lo que hizo por ellas. O sea, ¿la Iglesia vasca fue un poco fría con las víctimas? La Iglesia vasca, ciertamente, cada vez que había un atentado, los obispos, naturalmente, que nos condolíamos con la familia, etcétera, pero las visitas particulares, el hecho de ayudar a la sociedad más intensamente a tomar conciencia de lo que eso significaba, etcétera, eso, a mi entender, no lo hicimos en la debida medida. Probablemente también, y usted fue obispo de San Sebastián, por tanto tendría párrocos en la diócesis, en pueblos donde el apoyo a ETA debía ser masivo, porque incluso había gente del pueblo que eran etarras. Sí. ¿Cómo hablar de ello públicamente? Sí. Debía ser un trago. Sí. La verdad es que en el tiempo en que yo estuve, yo no encontré en Guipúzcoa ningún sacerdote que apoyara explícita o implícitamente a ETA. Encontré a algunos sacerdotes silenciosos que veían injusticias por una parte y por otra, y que además ante un público que mayoritariamente
sintonizaba no con ETA, pero sí con algunas de las ideas que ETA propugnaba, eran reticentes y se limitaban a leer lo que los obispos escribíamos y a veces incluso podían incluso no atreverse a leer algunas cosas de las que decíamos. Y claro, eso no conforta a una víctima. Eso no conforta a la víctima. Sin embargo, yo tengo que decir que en los 10 años en que estuve en San Sebastián, yo visité muchas víctimas. ¿De un lado y de otro? Yo visité víctimas de un lado, víctimas ¿de ETA? Provocadas por ETA, y visité también a personas sufrientes, que, por ejemplo, familiares de etarras muertos, etcétera, lo cual no significa que todos los etarras muertos fueran víctimas, porque en esto hay que puntualizar un poco. Cuando en una refriega en la que se encuentran unos guardias civiles ante un comando etarra y en esa refriega, bueno, pues tienes que utilizar las armas y puede resultar un muerto, a eso no se le puede llamar una víctima de ETA. Ahora, si una persona de ETA, un activista de ETA, es sorprendido y de manera deliberada, abatido, pues entonces se podrá decir que haya habido una violencia injusta. Uh-huh. Es decir, yo creo que tiene que quedar muy claro, en primer lugar, que la sociedad tiene derecho a exigir que el Estado le defienda. Y las fuerzas del orden tienen también la obligación de poner todos los medios necesarios y legítimos. Únicamente que tienen que guardar ciertas líneas rojas que no pueden. ¿Cuál es esa línea roja? Aquella línea en la cual se atropellan derechos humanos inviolables, como es el derecho a la vida, derecho a la integridad física, el derecho a no ser torturado, etc. Déjeme que lo diga con sus propias palabras. Més que res per si algú pot considerar que hi ha una paraula que no els agrada gent als bisbes bascos, que és la equidistància, no? Diu el bisbe Uriarte: ningún amor patrio, ninguna razón de Estado posee un valor absoluto que autorice la violación del núcleo intangible de los derechos humanos. Exacto. Y eso, por tanto, va para los dos lados. Sin duda. Incluso querría añadir una cosa, ¿no? Que una de las cosas que a mí más me ha dolido es la acusación de equidistancia. Usted, que sin duda ninguna pues ha leído este libro, habrá visto que en 6 o 7 ocasiones yo hablo explícitamente de que no hay equidistancia posible entre los delitos cometidos por ETA y los excesos delictivos cometidos en la lucha contra ETA. Es más grave lo de ETA. Ciertamente, eso está claro, es más grave lo de ETA. ETA comenzó la confrontación sangrienta, ETA cometió más delitos numéricamente. Los tengo aquí. 837 assassinats, 2.350 ferits, 3.600 atemptats, 1.500 ciutadans amb escorta, 4.500 actes de cale borroca i un nombre molt llarg d'extorsions i de segrestos. Eso es, así lo dice este libro, sí, al mismo tiempo que también recoge unas cifras no desdeñables, pero inferiores de los llamados abusos policiales, eufemísticamente abusos policiales, que también produjeron casi un centenar de muertos. 99 muertos, 746 heridos y muchos casos no contabilizados de tortura. Sí, eso es, eso es. Sí, yo me imagino que sean muchos, porque no están contabilizados, pero me imagino que puedan ser muchos, o bastantes. Bueno, en cualquier caso, dieron lugar a penas de cárcel a un ministro del Interior, a un secretario de Estado para la Seguridad, a un secretario general del PSOE en Vizcaya, sí, al jefe de lucha antiterrorista, sí, al subcomisario de policía, al gobernador civil de Vizcaya, y además también a 75 años de cárcel al ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Es decir, que en efecto podemos hablar de terrorismo y de excesos en combatirlo. Sí. Usted dice que el proceso... Más aún, yo le diría esto, que la acción de los del GAL, del Batallón Vasco Español, de estos grupos paramilitares o parapoliciales o lo que sea, eso es un verdadero terrorismo de respuesta.
iban a tiro fijo, a por este, a por este. ¿Terrorismo de Estado? Bueno, yo por lo menos yo lo dejaría en terrorismo de respuesta. El nivel de complicidad con respecto al Estado, pues en algunos casos es evidente y contrastado, como usted mismo acaba de recordarlo al hablar, y en otros casos, pues queda. Yo no tengo la certeza metafísica de que eso haya sido así, ¿eh? Un último apunte histórico antes de volver al presente y al futuro inmediato en forma de reconciliación. Perquè ens entenguin els espectadors, sobretot els més joves, 50 anys d'activitat d'ETA, bona part d'aquesta activitat ja va ser feta amb democràcia, amb estatut d'autonomia al País Basc i amb Constitució a Espanya. Però ETA va néixer com una resposta a la dictadura franquista. I és més, com és molt conegut, el desembre de 1973, és a dir, ara fa 40 anys, ETA va matar l'aleshores president del govern espanyol número 2 del dictador Francisco Franco, l'almirall Luis Carrero Blanco. Hi ha partits, sobretot partits d'esquerra, que aleshores estaven en la clandestinitat perquè eren il·legals, que van celebrar aquella mort que va fer ETA. És a dir, que aquello nos envenenó un poco a todos, ¿no? Porque había muertes, sobretot en l'època de la dictadura, que se aplaudien. No por parte de todos, pero sí por parte de muchos, de los que luego gobernaron. Así es, sí, sí, sí. Es decir, que la opción de los partidos políticos con respecto a criticar desde el punto de vista ético y político a ETA no fue desde el principio, ¿eh? En el tiempo de la dictadura hubo una condescendencia bastante generalizada en los partidos con respecto a los asesinatos de ETA. Llegada la democracia, de alguna manera hubo un distanciamiento mayor, por parte. Y cuando ETA cometió los inmensos desafueros de Hipercor, de Zaragoza, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, etcétera, entonces hubo una retracción, no solamente de los partidos, que además empezaron a padecer en sus propias carnes algunos asesinatos, entonces hubo una retracción no solo por parte de los partidos, sino incluso por parte de esa población vasca que se había mantenido en una línea, en una pendiente en la que ETA iba perdiendo enteros, pero no acababa de perderlos enteramente. Dice usted en el libro que para algunos la reconciliación es como cometre un acte d'infidelitat amb els morts, ¿no? Sí. Y por tanto, si no sería mejor de momento adoptar un esquema de perdón en la esfera privada y de justicia en la vida pública. ¿Pero usted cree que hay que superar ese esquema? Sí, por supuesto. Yo creo que la justicia es, en primer lugar, un derecho de las víctimas, la administración de la justicia, y sería una gran frustración que las víctimas vieran que quedan impunes los asesinatos cometidos. Tanto los asesinatos cometidos por ETA, como también, en las ocasiones en las que ha sucedido, las muertes indebidas que se pueden poner en el debe de las Fuerzas Armadas o de los grupos parapoliciales, ¿eh? Eso es verdad, que en ese punto hay que... Perdone, porque me tiene que repetir la pregunta. Le decía si usted cree que hay que superar esa idea de, bueno, mira, de momento, perdón en la esfera privada... Sí. Y después ya, pero de momento justicia en la vida pública. No, yo creo que la justicia, si no está impregnada de espíritu de reconciliación y de perdón, como dice Maritain, esa justicia es inhumana. Pero es que el Código Penal no dice nada de sí, de pero de el Código Penal no es precisamente... El Código Penal regula una parte de nuestra vida, pero no otros aspectos de la vida. Si la vida humana se redujera a la aplicación del Código Penal, pues sería una vida realmente poco humana, ¿eh?
no porque sean injustos todos los dictados del Código Penal, sino porque no son suficientes para crear solidaridad, para crear cohesión, para crear confianza mutua, para crear esos elementos que son los que constituyen la salud de una sociedad. Entonces, ¿reconciliación consiste esencialmente en pedir perdón? La reconciliación consiste, primero, en esclarecer la verdad de todos los hechos, ¿sí? Y además, valorando negativamente esos hechos delictivos que han jalonado la historia de 50 años. Reconciliación consiste además en una aplicación de la justicia. Y una aplicación de la justicia que en este momento, siguiendo al Código Civil, artículo 3, párrafo 1, siguiendo, ha de aplicarse según las circunstancias. Cuando las circunstancias han cambiado cualitativamente, la justicia debe modular, diríamos, su propio ejercicio y reinterpretar las leyes de manera que se adapten a las nuevas circunstancias. En un momento en que, felizmente, yo creo que para siempre, ha desaparecido ha desaparecido ETA como organización terrorista y asesina, pues creo que se dan las condiciones para que se cumpla este criterio. Entonces, una justicia humana significa una justicia impregnada del deseo de reconciliación y de solidaridad social, ¿eh? Y desde ese punto de vista, la pura justicia, ni ahora ni nunca. Claro, pero entonces, ¿eso quiere decir que usted abogaría por una paz sin vencedores ni vencidos? Que es justo todo lo contrario de lo que oigo, sí, de parte de algunas asociaciones de víctimas de terrorismo e incluso del tenor que expresa el propio gobierno español, sí, del momento. ¿Qué ETA ha quedado reducida a algo residual? Yo creo que es una evidencia compartida por la mayoría de las personas. Otra cosa es que sea pedagógico realmente insistir y sobreinsistir en esta idea, ¿eh? Los italianos hablan del vincere y del sopravincere, ¿verdad? Y por consiguiente, lo que se trata es de ayudar a ETA y a todos quienes tienen que... pero sobre todo a ETA, a que dé los pasos que todavía no ha dado, y que en estos momentos son pasos que le pueden resultar un poco más difíciles que hace unos meses, ¿Por qué? Pues porque el mismo proceso se ha deteriorado un poco, yo creo que no hay riesgo, yo no veo que haya riesgo de volver a las andadas, yo creo que esa decisión de ETA de renunciar definitivamente es un punto de no retorno. Encontraría ETA en la gente que más cerca ha estado de ella, encontraría una resistencia y una muy fuerte, y por consiguiente eso no creo que vaya a suceder, ¿Pero por qué no entrega las armas? ¿Usted lo sabe? Bueno, pues ciertamente el Estado no se resiste del todo a entregar las armas. ETA parece que no quiere entregarlas al gobierno autonómico actual, En principio buscaría pues alguna instancia internacional, que garantizara que su entrega de las armas, sí. Lo cual no significa que la motivación que ETA tiene de entregar las armas tenga la misma fuerza que pudo tener unos meses antes, porque precisamente esta incomunicación con el gobierno, al parecer, claro, siempre se habla un poco conjeturalmente de ETA, al parecer ha podido hacerle a ETA más resistente a dar nuevos pasos mientras no vea algún paso de acercamiento, no digo ya de diálogo, yo no hablaría de diálogo, sino de algún contacto, siquiera indirecto y discreto. O que viera, por ejemplo, que hay un cambio en la política penitenciaria, que se humanizara la política penitenciaria,
pues, o que las mismas leyes antiterroristas se suavizaran porque fueron hechas para momentos crudos y en este momento no es tan crudo desde ese punto de vista. Si hubiera algún movimiento de este estilo, pues es probable que ETA acelerara el momento en que entregue simbólicamente las armas. Simbólicamente digo porque en realidad la entrega de las armas es más un gesto simbólico que una especie de reducirse a la incapacidad de poder cometer atentados. Es un gesto simbólico. El símbolo tiene eso lleva de alguna manera en sí mismo algo de lo que simboliza, algo realizado. Y por eso sería un símbolo muy importante. Porque naturalmente se pueden entregar las armas y se pueden comprar al día siguiente, ¿eh? Pero sin embargo, ese símbolo y hecho público internacional pues, hace imposible el retorno al pasado. Claro, pero para el gobierno español es una cuestión de principio. ¿Por qué acudir a una instancia internacional si España es un Estado democrático según todos los parámetros de convención internacional? ¿No? Sí, y por otra parte, el Estado español no quiere acceder a esa entrega de las armas al Estado español, no quiere acceder. Por consiguiente, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Una pregunta a propósito de esa convicción que celebramos en el sentido de que usted no ve la posibilidad de un retorno a la actividad armada de parte de ETA. Usted que conoce la sociedad vasca, ¿se ha parado completamente el reclutamiento? Quiero decir, ¿ya no hay jóvenes vascos que piensen en enrolarse en ETA? Yo al menos no tengo constancia de ello, ¿eh? Otra cosa es que el malestar en ciertas áreas de la izquierda abertzale, de la izquierda nacionalista, ha crecido al no haber esa reciprocidad, ¿eh? Al no constatar ellos esa reciprocidad, ¿eh? Ellos no constatan la reciprocidad y eso les exacerba y les pone nerviosos. De tal manera que los mismos responsables de la izquierda abertzale, de la izquierda nacionalista, que pues, están de acuerdo en que habría que seguir dándose pasos hacia adelante, se encuentran en la dificultad para controlar ese nerviosismo, ¿verdad? Déjeme que le oponga un argumento de carácter político, pero es el que suele formular Madrid. ¿Cómo voy a hacer un paso a favor de alguien que su gran mérito consiste en que ya no va a matar? Bueno, si ya no mata, es que es eso lo que debe hacer, no matar, ¿no? Es decir, ¿cómo acercarse, cómo considerar que eso es un gesto de buena voluntad, ¿no? Hombre, yo creo que en muchas situaciones de confrontación que tienen su analogía y sus diferencias con respecto a esta, pues la parte que ha resultado realmente la vencedora, lo que ha hecho es ayudar a los últimos pasos mediante algunos gestos que faciliten esos últimos pasos, que fagociten ya definitivamente. Hombre, yo sé que hay una filosofía del gobierno que tiene su nivel de racionalidad, pero hay otra filosofía que a mí me parece más adecuada para terminar cuanto antes del todo con esta pesadilla, que ha sido muy cruenta en el tiempo en que mataba, pero que también tampoco llega a dejar tranquilos en estos momentos, porque mientras subsista ETA y mientras no entregue sus armas en ese gesto simbólico, etcétera, siempre hay una especie de, no, en mi convicción, no un retorno al pasado, pero siempre existe pues esa especie de que no ha acabado del todo el asunto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, si ya han decidido no matar, por qué subsisten? De todas maneras, ya sé que no es un negociado, pero sin duda no se le debe escapar que para un gobierno español, sea del signo que sea, ETA ha sido, sin duda, desde un punto de vista muy doloroso, un motivo de unidad, de unir a todos los españoles. Bueno,
tenía su aprovechamiento político también desde ese punto de vista. Sí, ciertamente, pues no cabe duda de que en el seno de la sociedad española la convergencia en este punto pues es prácticamente total, total, sí. Yo no digo que eso lo haya buscado deliberadamente el gobierno, y yo creo que en que ETA desaparezca y nos deje definitivamente en paz, estamos muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Déjeme que vaya a su misión pastoral. De las conversaciones que usted ha tenido con víctimas del terrorismo, ¿qué es lo que más le ha impresionado? ¿Recuerda alguna frase o algún momento que le impresionase más hondamente que otro, monseñor Uriarte? Sí, yo he tenido con algunas personas, algunas víctimas, he tenido una relación bastante continuada. Sí, bastante continuada. Y he visto, he podido seguir la evolución. Aquello que Schreiter dice que es el paso del sufrimiento al dolor. El sufrimiento es la situación de la víctima que se siente tan bloqueada que no tiene ni ganas de vivir, ni ganas de actuar, ni motivos, ni encuentra sentido a su vida. Bueno, pasar de ahí a un dolor, que siempre es dolor, pero es más tolerable, significa que ya uno empieza a ver objetivos por los cuales merece la pena vivir, sacrificarse, actuar. Y ciertamente este paso es bueno para las víctimas. Así como pedirles a las víctimas con absoluta rapidez que dejen a un lado el odio y perdonen, me parece que es un error antropológico, porque es un desconocer las leyes del duelo. Una víctima necesita echar todo lo que primero lleva adentro, hasta por higiene personal, por higiene psíquica personal. Pero si una víctima esto de alguna manera se encona en el interior, yo creo que ella sale perjudicada. Sanar, pasar de ese bloqueo inicial a una vida dolorida y además reivindicativa de lo que se ha hecho con sus allegados, eso es un gran bien para las mismas víctimas. ¿Ha estado alguna vez en alguna reunión entre un etarra, un exetarra y una víctima? No he estado nunca presente físicamente. Sí las he promovido algunas. ¿Y qué le han contado después de la reunión? Bueno, en realidad, claro, eran personas que estaban dispuestas al diálogo. Habían hecho su propio duelo, la víctima había hecho su duelo. Y la pobre madre del etarra, pues también estaba muy predispuesta, muy en desacuerdo con su propio hijo y muy predispuesta pues a pedir perdón. Y entonces la cosa iba muy bien, pero desgraciadamente todavía son casos más bien excepcionales. Lo que se ha hecho en la cárcel de Nanclares, pues no sé si al final pues ha podido llegar a una docena de víctimas y de ex-etarras que incluso habían pedido públicamente perdón por su pertenencia y se habían dado de baja, diríamos, de la organización terrorista. Sí. Hablando de cárceles, estos días, con la muerte de Nelson Mandela, pues hemos recordado que estuvo 20 y tantos años preso y que, al parecer, la gran enseñanza que sale de su estado entre rejas es el de no odiar al enemigo, entre otras cosas porque luego es con el que tienes que hacer la paz. Y me imagino que esa imagen le estará viniendo muy bien ahora mismo, ¿no? Hombre, yo lo cito en el libro. La paz en Sudáfrica no hubiera sido posible si no la hubiera protagonizado un hombre reconciliado ya, como él estaba, él lo estaba. Y esa transformación que él vivió en la cárcel, donde podía haberse todavía encofrado más en su propio resentimiento y en su propia amargura y en su propia exacerbación. Y sin embargo, ahí la grandeza de este hombre e incluso la amplitud de miras de este hombre, que como dice él mismo, primero tuve que dominarme a mí mismo.
Segundo, tuve que dominar mi ideología de carácter de responder a la violencia con la violencia y a partir de ahí, pues los pasos inmensos que ha dado. Es un gran ejemplo para todos. Incluso algunos que yo creo que no participan de su sensibilidad, pretenden ahora apuntarse a ese carro y de alguna manera intentar lavar su cara con un rostro que ellos y otros no nos lo merecemos. Vamos terminando, obispo Uriarte. Tenemos ahora en Roma el Papa Francisco. Yo no sé si usted me puede explicar por qué casi el mismo consistorio que en 2005 eligió a Joseph Ratzinger es capaz, 8 años después, de escoger a un papa aparentemente tan distinto como Jorge Mario Bergoglio. Pues mira, yo te diría que, en primer lugar, hay varios gestos en la Iglesia últimamente que rompen el esquema de una Iglesia vieja, decadente, que va a la irrelevancia. Uno, es la dimisión del Papa Benedicto, que ha roto pues toda una trayectoria de Setecientos siglos, años. exacto. Segundo, el que un grupo de personas de edad, como son los cardenales electores, haya dado ese salto juvenil de nombrar a Jorge María Bergoglio como papa, es como, qué sé yo, como si una persona de mi edad diera aquí un salto atlético, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues lo que este hombre dice. Con palabras, con gestos y con acciones, Yo creo que eso es uno de los elementos que producen una gran esperanza y un nuevo ciclo que interpela a todos los cristianos. Y no solamente a los cristianos, sino a mucha gente que se encuentra a media distancia, incluso a larga distancia con respecto a este Papa, y que interpela. Y que por otra parte, yo no sé si de esto tenemos tiempo para hablar, pero prolongaría mi reflexión diciendo la reacción, vamos, las decisiones que ha tomado con respecto al Banco Vaticano, las decisiones que ha tomado con respecto a la reforma de la curia. No es que toda la curia estuviera enfangada, en la curia hay muchas zonas que están limpias. Otra cosa es que la curia se haya acostumbrado a un cierto centralismo, pero bueno, pero eso que ha hecho en la curia. Y los gestos que ha hecho de cercanía, de invitarnos a ir a la periferia, a ser más sencillos, A la pobreza, ¿no? sí, a la pobreza y la preocupación por los pobres, y el hecho de que consideráramos nuestro ministerio episcopal y sacerdotal no como una carrera, sino como un servicio. Bueno, todo esto trae un aire nuevo, un aire fresco, indica un cambio de ciclo, pero claro, ese cambio de ciclo tiene que llegar a las comunidades locales, a todos los rincones, porque en todas ellas podemos encontrar algunos elementos de esos que a veces, muchas veces exageradamente criticamos en la curia romana, No. Entonces, eso necesitará unos canales importantes, necesitará pues unos obispos que abran surcos a este flujo fresco que el Papa Francisco trae. ¿Sabe a quién veo muy descolocada con esta elección y con la acción del Papa Francisco? A la Conferencia Episcopal Española. O sea, me da la impresión de lo que está emitiendo Roma en este momento no tiene nada que ver con lo que nos llega de Madrid. Sí, lo que sucede es que la Conferencia Episcopal Española está ya en los actuales cuadros directivos de la Conferencia Episcopal Española están acabando su ciclo. Por estatutos no pueden ser los mismos. Las elecciones serán en marzo. Y yo creo que, bueno, yo estoy esperanzado, de verdad esperanzado, en que este ciclo nuevo, este aire fresco que nos ha traído Francisco y este ciclo nuevo que con él se puede abrir, encontrará su surco de realización y de aplicación, pues a partir de la próxima conferencia episcopal, que será en el mes de marzo. ¿Tiene algún candidato?
No, la verdad es que no he pensado todavía en ¿Pero esto. los hay en esta línea del Papa Francisco? Siempre hay, ciertamente, a veces la conciencia de que el episcopado español en su conjunto es un bloque granítico y monolítico y donde una pieza se parece totalmente a otra pieza, yo creo que esta conciencia no hace justicia. Hay una variedad de sensibilidades, aunque haya podido haber sensibilidades predominantes últimamente, y sobre todo aunque las voces que han hecho públicas esas sensibilidades hayan sido mucho más potentes que otras, pero cuando uno conoce los entresijos de la conferencia episcopal y conoce a cada una de las personas, se da cuenta de que ahí hay una variedad de sensibilidades y que hay una sensibilidad bastante extendida que va a acoger con alegría y con alivio incluso las líneas que nos está indicando el Papa Francisco. Es que escuchar a la Conferencia Episcopal Española considerar que la unidad de España es un bien moral a proteger en respuesta al movimiento, al momento que está viviendo Cataluña, oído desde Cataluña, suena realmente muy mal. Déjeme a este sentido y para terminar que le pregunte usted que, por razones de nacimiento y también de cargo, ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la diversidad de los pueblos de España. ¿Usted entiende que en un periodo relativamente corto de tiempo, 3, 4, 5 años, haya habido un desplazamiento tan grande y tan general de la población catalana hacia el deseo de independencia? Pues yo conozco muy poco la realidad catalana y probablemente usted tiene, o tú tienes, No, tú, por favor, está vale, bien, tú. vale, tú tienes muchos más elementos para... Pero lo que yo diría es que yo no conozco ningún órgano colegiado de la actual conferencia episcopal que haya manifestado que la unidad... Ningún órgano colegiado, ni el Ejecutivo, ni la Permanente, ni la Asamblea General, que se haya definido diciendo que la unidad de España es un bien moral o que la consulta es éticamente no aceptable, ¿eh? Más aún, pero yo en este punto me adhiero fundamentalmente a los obispos de Cataluña. Ellos son los pastores legítimos de estas comunidades de estas comunidades cristianas de Cataluña. Y que yo sepa, ninguno de los obispos catalanes ha indicado que la independencia sea un mal moral. Y sobre todo, me querría referir más a este segundo hecho, a que la consulta no sea moralmente aceptable, ninguno de los obispos de Cataluña. Y yo me adhiero, o sea, mi adhesión personal es con respecto a esta propuesta de los obispos catalanes, ¿verdad? Que son los que tienen verdaderamente aquí y una legitimidad para decir una palabra que sea referencia para las comunidades católicas de Cataluña. Don Juan María Uriarte, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado hoy a la televisión. Si vostès en volen més, la reconciliació, un llibre que permet entendre el pensament del seu autor a propòsit d'una situació, la del País Basc, que de prop o de lluny, poc o molt, tots hem patit alguna vegada en forma d'atemptats, en forma de dolor, més pròxim o més aliè, però que sens dubte ens ha tocat en els darrers anys, que sembla que està a punt d'acabar-se, però que no acaba definitivament d'anar-se'n i que probablement amb la reconciliació s'acabaria més fàcilment, s'acabaria segurament també més ràpidament. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti por haberme escuchado durante tanto tiempo. Al contrario. I a vostès, fins una pròxima ocasió. Com sempre, poden deixar els seus comentaris al peu d'aquest requadre a la pàgina web de la televisió. Fins a la pròxima.